les quería mostrar cómo quedó el conejito. Este es el resultado final, esta es la plantita que decidí ponerle y pues este es ya el resultado final. Y pues así está hermoso, véanse. Está muy fuerte, no crean que está blandito, está súper fuerte. Este material es súper fuerte y pues así quedó, véanse. Lo voy a alzar un poquito porque aquí no hay mucha visión, véase. Miren, este es el resultado. Ok, así se puede observar. Vean las patitas. Está un poco pesado ya porque le puse piedra y le puse por dentro piedra para que esté pesado el cuerpo y pueda sostener el peso de la planta. Sin la piedra no pasaba nada, no se caía, pero sí yo lo sentía más vulnerable, así que decidí ponerle un poco de piedra dentro y lo voy a laquear con barniz para que el agua o lo que sea no entre, no se humedezca ni nada, así que por el momento se queda así. Véase qué hermoso, véase, miren qué hermoso se ve. Me encantó lo que uno puede hacer con cosas recicladas, porque todo es reciclado, la botella, el papel y solo un poco de paciencia y pintura acrílica también utilicé. Así que veas, este es el resultado. Voy a hacer final. Este proyecto que es un conejito con una plantita para utilizar esta botella. Es de plástico, yo pretendo rellenarla de piedritas o algo pesado para que ya el papel es pesado, el papel maché, pero vamos a ver cómo trabaja este con solo el papel. Voy a utilizar un rollito, esto que viene en las servilletas de la cocina, para darle cuerpo a lo que es las piernitas y los bracitos. Y voy a necesitar un alambre así de estos firmes. Esto yo lo compré en la tienda de 99, pero venden en la tienda de manualidades o también en la tienda del dólar. Este es muy económico y muy útil en muchas ocasiones. Yo voy a utilizar estas pinzas porque yo pretendo que el alambrito entre en la botella para que esté firme y no se esté, como es lo que va a cargar la plantita que yo quiero, entonces necesito que esté firme. Bueno, voy a calentar el alambre y lo voy a introducir en la botella, ¿ok? Estos van a ser los bracitos de mi conejito, entonces más o menos en la mitad del alambre yo le voy a dar a torcer para que vayan hacia adelante lo más firme para que no se muevan tanto. Véase, ya quedaron así. Aquí yo voy a ver si es el tamaño que yo deseo y si no, pues es hora de cortarle. Yo primero voy a estar segura de qué es lo que quiero, pero yo quiero como que el conejito va a estar abrazando la plantita, así que le voy a dar vuelta al alambrito un poquito, ¿verdad? Solo un poquito. Bien, pues ahora vamos a cortar este tubo que es de las servilletas de la cocina, como les dije. Yo le voy a partir en la mitad para tener más acceso a moverlo, hacerlo más chiquito o más grande. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento, lo que lo hago. Y lo parto a la mitad. ¿Okay? Así. Así queda. ¿Okay? Una vez que ya lo partimos, vamos a tratar de enrollarlo un poquito. No partirlo, sino enrollarlo. Porque si lo hacen a la mitad, se va a hacer este. Yo quiero que se vea redondito. Lo que yo quiero es que vaya aquí en el brazo para darle más fuerza al bracito cuando vaya a cortar a
cargar la plantita, ¿ok? Entonces, ya que está así, lo vamos a partir otra vez a la mitad, ¿ok? Más o menos. Así. Entonces, este lo quiero para las patitas, ¿ok? Vamos a cortarle como una pulgada, ¿ok? De los dos lados, sin llegar hasta el centro, ¿ok? Para que sea como la piernita. Y aquí en la mitad, otra vez, pero menos, ¿ok? Un poquito menos que eso. Esto sería la patita del conejo, ¿ok? Este ruequito, ya tengo aquí unos tiritas de papel periódico y lo que yo voy a hacer, le voy a poner pegamento o engrudo. Yo uso el engrudo. Si usted usa pegamento, pues el pegamento. Y con eso vamos a unir así esta parte. Le damos vuelta, ponemos más pegamento, seguimos dándole vuelta para que no se vaya a desbaratar. Y así toda la tirita. La dejamos ahí secando para que se quede así enrollado. ¿Sí? Bien, quedaría algo así. Bien, miren, yo les había dicho que la mitad, pero se me hace muy grande esta parte, entonces le voy a recorrer un poquito más, como una media pulgada, y le voy a hacer el corte más hacia adentro, ok, sí, porque se me hizo mucha patita, así que quedaría así. Ya con el papel maché, pues ya se va a hacer más grandecito, pero creo que así está bien, para sostenerse está bien. Bien, entonces le recorrimos la media pulgada más, aquí. Mido, yo casi no mido, todo lo hago al tanteo, así que me disculpan, casi no mido yo, ok, hacemos esto. Una vez que hicimos eso, vamos a ver las patitas siempre para el lado que va el alambre, ¿ok? Porque esas van a ser las patitas de... Bien, miren. Aquí, esto va a ser la patita que pisa y esto va a pretender ser el muslito. Lo voy a poner de ese lado para que me entiendan. Entonces, aquí en la parte de arriba le vamos a hacer un corte para que él se pueda tener más movimiento al ponerlo aquí en nuestra botella. Esto va a ser la patita y esto va a ser el muslito. Y estos cortes que le acabamos de hacer es para que se pegue bien en la botella de acero. Vamos a pegarlo aquí justo en el donde hicimos los cortes. Voy a ponerle más pegamento para que se pegue muy bien. Ok. Entonces visualizamos y luego empezamos a pegar. Ok. Le damos la vuelta al papel con mucha paciencia porque recuerden que esto es de paciencia. Entonces, si nos desesperamos, pues no. Igual si no quieren que se les esté moviendo la patita, le pueden poner tape solo mientras logran hacer este trabajo. ¿Okay? Permítanme, les voy a hacer la otra para que vean lo que les digo. Vamos a hacerle los cortes de aquí arriba al conejo. Yo le hago 4, usted le puede hacer los que guste. Doblo un poquito para ayudar de una vez a donde va a ir pegada. Esto de una vez lo doblo así y veo, visualizo cómo lo quiero de aquí, y aquí ya se pueden ayudar pegándolo.
ya sea con tape o con el mismo papel que les digo. De una vez le pueden hacer esto para que ya quede formada la patita. Creo que sería mejor para que no batallen mucho. Hay que pegarla también de aquí si quieren, con el mismo papel de hace. Solo es cosa de irle dando vuelta, pero ya formando la patita como la quieren, ¿sí? Para que ya se quede así, quieta. ¿Bien? Vamos a tratar de taparle ahí, pero ya formando lo que es la patita. Y ya no se les va a mover. Es mejor así, creo, para que sea más fácil. Primero hacer la piernita y ya después vamos a ir dejarla secar si quieren para que no batallen, y ya después pueden pegarla una vez que ya esté lista. Aquí ya no se mueve mucho, vean, ya quedó, y ya nada más es cosa de dejarla secando. Una vez que esté seca ya no hay problema de nada, solamente pegarla de esta parte, pero pueden dejarla secar primero así para que ya después no les dé problema lo demás, ¿okay? Ya aquí, como les dije, ya lo forré. Yo lo que hago, le doblé toda la orillita, pero esta la voy a, ya que doblé así, le voy a apachurrar así para que dé chance a esta parte a que dé vuelta en la botella. Como la botella es redonda, esto ayuda a dar vuelta. Si nada más la tuviera así, quedaría volando, y eso ayuda a que se pegue ahí, ¿ok? Entonces más o menos le voy a ver dónde la quiero, ¿ok? Así más o menos, casi a la dirección de lo que es el alambre del bracito, ahí lo voy a poner, ¿okay? Primero le pongo a esta parte para que pegue. Bien, pues miren, aquí ya le puse lo que es la cabeza, aquí lo que va a ser la cabeza del conejo, y ahora quiero que vean, estas patitas están sueltas, y lo que yo voy a hacer con un pedazo de papel, las voy a unir al cuerpo, así para ya darle más fuerza al cuerpo, una vez que le ponga el papel maché, así ya van a estar pegaditas al cuerpo, que es como yo las necesito. Entonces solamente voy a poner un poquito de pegamento aquí, y por debajo de esta voy a ponerle para que pegue, ¿okay? Bien metidito aquí, y lo pegamos, ok. Ya rompí el papel, pero no pasa nada, si se agarró.
déjenme lo pego aquí porque ya lo rompí. Y pues no, así rompido no. Ok. Así, ya quedó pegada. Vamos a hacer lo mismo con esta. Ok. Tenemos nuestro pegamento. Y hacemos lo mismo. Aquí. Lo pegamos bien de aquí. Muy bien pegadito. Y luego aquí. Y damos vuelta así al papel. Y listo. Y ya están agarradas lo que van a hacer las piernitas, las patitas. Y ya se quedan ahí como las necesito. Okay. Vamos a esperar que seque para continuar con la cabeza. Bien, pues miren, lo que voy a empezar a hacer ahorita es a empapelar la cabeza de mi conejo. Y lo que yo nada más utilizo una parte de papel de promoción del que siempre les digo que utilizo, y lo voy a poner el pegamento solamente y así queda. Ya una vez que lo tenemos así, pues vamos a dejarlo orear para ya empezar a poner el papel maché. ¿Okay? Ya regreso. Vamos a ir poniendo el papel maché en esta parte de las patitas. Miren, espero que se pueda ver. Orejitas, yo nada más voy a agarrar un pedacito un pedacito de papel maché, una bolita, y voy a hacer así como un rollito, y luego voy a ir encajando mi dedo únicamente para dar
esto para ir que quede más suavecito la parte de adentro, como ir moldeando. Bien, pues miren, ya los moví para este lado. Se me estaba haciendo un poquito complicado de aquel lado, así es de que, véase, yo nada más le voy a marcar lo que es el ojito para ya ir definiendo las facciones. Yo lo hago así primero y dejo que se seque. Una vez que se seca el ojo, entonces ya le pongo la bolita. Bien. Lo veo de frente, lo visualizo de frente para ver si se alcanza a ver el ojito, y abro más redondito, y de aquí así. Voy a hacer lo mismo con este ojito. Bien, pues miren, ya mi conejito está un poco oreado. Aquí está un poco húmedo porque ya no hay sol, ya no hay mucho calorcito, así que ya sigue húmedo, pero ya está más oreado, ya se puede manejar más. Entonces, lo que yo le voy a hacer es a pegarle de una vez las orejitas para así que se vaya ya terminando de orear. Aquí están ya las orejitas, están un poco más firmes. Y lo que yo voy a hacer, ojalá y se alcance a observar, cachetitos, okay, en los dos lados. Más o menos igual de los dos lados, y lo único que vamos a hacer es thank you.
Lo único que le estoy haciendo ahorita es poniéndole un poquito más aquí para irle formando lo que es la piernita. Yo visualizando como que está sentado el conejo. Entonces le voy adornando un poco el muslito. Quería mostrar que ya le hice las patitas al conejo y lo único que voy a hacer, le voy a marcar y haciéndole la marca voy hacia abajo y sigo marcando hacia arriba. Ya lo vamos a dejar secando. Bien, pues miren, aquí sigue el conejito, ya lo voy engrosando. Ya le engrosé un poquito lo que es los bracitos, la piernita, ya le di forma. Yo pienso que esta ya se queda así. Ya nada más les quiero mostrar cómo se ve y cómo va agarrando forma poco a poquito. Este lado no lo he trabajado, este sí, ya le puse más cachetito y todo eso. Entonces, únicamente para mostrarles cómo es que le hice este lado. Voy a traer mi papel maché para este lado. Pues miren, seguimos con el conejo. Ya pasaron unas horas
Bien, miren, con este, miren, le voy a hacer la naricita. Okay. Así está quedando ese. Entonces, aquí le vamos a ayudar un poco, porque ya se me estaba secando y me olvidé marcarle lo que es este, el hociquito, y pues ya. Quería enseñar el conejito cómo va ya. Este, ya le puse la última capa de papel maché, que es un poco más molido, está más suavecito. Y véase, quiero que noten la diferencia de este lado. Le había dejado el ojo así de abultado y véase cómo reduce tamaño cuando se seca. Igual esta parte, entonces esta ya sería la última parte que le pondría yo de papel maché. Bien, pues ya los traje de este lado y miren, eso es lo que les estaba mostrando, la diferencia de una oreja y de la otra. Esta ya está terminada y esta no, esta está más delgadita y esta está más gruesecita. Este lado ya está terminado y a este le falta. Ya le terminé aquí el ojito y a este ahorita se lo vamos a terminar. Así que vamos a comenzar. Vean la diferencia del papel. Este está molido y todavía le salen grumitos, pero este está más molido y ya no se le ven tanto. Pero esto es así. Thank you.
pues este es el resultado final del proyecto del conejito, el macetero. Esta es la plantita que yo decidí ponerle, no sé por qué brilla tanto, así que pues este es el resultado final, ahí está. Miren qué mirada tan hermosa de mi conejito, ahí está. Véase, qué hermoso. Qué hermoso. Así. Así se ve.